O sea, usted es carismático, como nadie. No, lo que pasa es que la imagen de Marcos responde a unas expectativas románticas, idealistas. Pues es el hombre blanco en el medio indígena, más cercano a lo que el inconsciente colectivo tiene como referencia Robin Hood, Juan Charrasqueado, etc. Eso es lo que lo hace carismático. Usted resume todo eso. Eventualmente, pero mira, se provocan muchos equívocos. La supuesta capacidad literaria, la supuesta capacidad de timing político, que más bien está respondiendo a nuestras necesidades internas, y en el desbarajuste de la clase política nacional entra como si estuviéramos meditando cada paso que diéramos, ¿no? Créeme que somos mucho más mediocres de lo que la gente piensa, sobre todo no tan brillantes como la clase política nos concibe.